Televisión en movimiento. Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de su programa Médico de Cabecera, espacio dedicado a la salud de todos los oaxaqueños. Los saluda su amigo el doctor Javier Robles Castillo, esperando tengan un excelente día. Recordar nuestros números telefónicos 2056-300, 951-182-0950, nuestro correo electrónico drjavierr@mbmtelevision.com. En los últimos 50 años, en México, la transición epidemiológica ha hecho que las enfermedades no transmisibles estén por arriba de las enfermedades transmisibles como principales causas de morbimortalidad. Dentro de estas, las enfermedades, los defectos congénitos, los defectos sobre todo del tubo neural, tienen un importante rango, una importante cifra en cuanto al número de defunciones que ocasionan cada año. El tema de hoy es defectos congénitos, defectos del tubo neural, pero antes de comenzar con nuestro tema, vamos a la consulta del día. Para hablar de este tema, defectos congénitos, nos acompaña la doctora Carla García Elmes, médico especialista en genética médica. Doctora, muy buenos días. Buenos días, doctor. Qué bueno que nos acompañe. Gracias por la invitación. Hoy un tema muy importante, un tema pues delicado a la vez, un problema de salud pública, sobre todo por el impacto en la morbilidad, en la mortalidad, en la carga emocional, sí. En el aspecto de cómo lo pueden manejar las familias, el hecho de pues, tener un bebito, ¿no?, con alguna malformación. Malformación. Sí. Entonces, por eso la importancia de abordarlo como acá. Vamos a hablar a lo largo de este programa qué son las malformaciones congénitas, sobre todo defectos del tubo neural, sí. Y que muchas veces se pueden prevenir con un medicamento que en todo el sector, hablando de salud, se ofrece muchas veces a las mujeres, sí, ¿no? Que no se hace conciencia como tal. Lo que quiero dejar es esa parte no tan importante y medular de esta presentación es el ácido fólico, ¿no? El aspecto preventivo, uh-huh, muy importante para nuestro público, y que teniendo la información adecuada, pues se puede prevenir este tipo de malformaciones. Claro. Me gustaría que empezáramos por hablar, sí, qué es la medicina genética. Bueno, la medicina genética actualmente está ocupando en medicina avances muy importantes. En este caso, mi especialidad se enfoca al diagnóstico de enfermedades, a su asesoramiento genético y a su seguimiento. Uh-huh. Tenemos avances actualmente en cuanto a diagnóstico de enfermedades, diagnóstico molecular. En un principio se inició con el cariotipo, pero actualmente ya podemos hacer, secuenciar cada una de las letras de determinada enfermedad. Eso nos ayuda muchísimo en el abordaje de estos pacientes, ya que nos permite tener un diagnóstico acertado y sobre todo explicarles a las familias el riesgo de recurrencia y el seguimiento de cada una de estas enfermedades. Uh-huh. Principalmente eso se enfoca a mi especialidad, con diferentes estudios. Ahorita no es el tema lo de los estudios moleculares, pero sí, yo creo que de las ramas de la medicina, la genética, en estos últimos años ha tenido muchos avances. Ok, fíjate que pues, a lo largo de la historia surge lo que es la teratología, ¿no? Una de las ramas que estudia las malformaciones como tal. Y ya vemos desde 1906 un tratado ahí muy importante en donde empiezan a hablar de las malformaciones tanto en el hombre como en los animales. Uh-huh. Posteriormente surgen estudios de todas las alteraciones que como efectos secundarios a la ingesta de la talidomida, ¿no? Muy, los años 60. Claro. Uh-huh. Pero esto ya es algo que se viene estudiando de tiempo atrás, ¿no? Se olvidó, hay avances importantes y se ha retomado este tema, ¿no? Desafortunadamente vemos que es frecuente el hecho de que haya deformidades, sobre todo malformaciones en el tubo neural. Pero, ¿cómo definir lo que es una malformación? Ok, una malformación es un defecto intrínseco del desarrollo. Uh-huh. Sucede entre las semanas 8, 10 de gestación, y principalmente durante las primeras 8 semanas, que es el periodo de organogénesis, en el cual es más sensible todos estos procesos a cualquier agente químico, medicamentos, desnutrición, pues se ve más influenciado a que se presente ese tipo de malformación. Entonces es
Pues es perdón, me equivoqué. ¿Sí? Es un defecto en la organogénesis y generalmente ocasiona secuelas muy graves, dependiendo del periodo en que se genere. Aquí hay que hacer una clasificación importante porque generalmente se confunden los términos de malformación, deformación y disrupción. Uh-huh. La deformación generalmente se da en el periodo fetal, todo está bien formado anatómicamente y se debe a factores extrínsecos, ya sea un mioma, que quite espacio al feto dentro del útero, uh-huh. y generalmente al nacimiento tienen un tratamiento correctivo y recupera su forma anatómica. Y una disrupción es una interrupción en el proceso normal de formación de determinado órgano, y generalmente la más frecuente son las secuencias de bandas amnióticas. Y la malformación, la alteración viene, digamos, desde la parte genética de la alteración en genes, uh-huh. y desde ahí el proceso está alterado completamente. Bueno, aquí con el tema de hoy, digo, defectos del tubo neural, ¿no? Explicar brevemente qué es esto del tubo neural. Uh-huh. Todos partimos de ciertas capas germinativas, ciertas capas germinales, cuando somos embriones, ¿no? Sí. Pero, ¿qué hay con esto del tubo neural? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo son los principales días en los que son los más importantes para que se logre dar la formación como tal de este tubo neural, uh-huh. y con el cierre correspondiente de sus extremos? Digo, esto es lo, sí, importante aquí para que nuestros televidentes entiendan un poquito más por qué surgen estos defectos del tubo neural. Ok, el proceso embrionario inicia básicamente con tres capas principales, que es el endodermo, mesodermo y ectodermo. Uh-huh. El tubo neural se deriva del ectodermo sobre una placa neural, y en los primeros 28 días, al inicio de estas 4 semanas, podríamos decir que es un mes, se empiezan a engrosar esa placa neural, uh-huh. se empieza a elevar y sus bordes se fusionan y por consecuencia va a quedar un tubo, el cual en su parte superior o craneal se le llama neuroporo anterior, y en su parte posterior o caudal se le llama neuroporo posterior. El primero cierra en el día 25 de gestación y el segundo cierra en el día 27, 28, de ahí la importancia, que más adelante lo vamos a explicar, de que se inicie la administración de ácido fólico antes del embarazo. Uh-huh. Generalmente muchas mujeres se dan cuenta que están embarazadas después del primer mes de gestación. Entonces, en este cierre de tubo neural convergen genes, ¿sí? Y de ahí que se diga que es un padecimiento multifactorial, porque sí se involucran genes como Sony Hedgehog, que participa también en el cierre de tubo neural, y también factores ambientales como el ácido fólico, que si hay alguna deficiencia, pues generalmente en la parte caudal es la que es más frecuente estos defectos de tubo neural. Ok, entonces, resumir, ¿no? Para que quede este conocimiento, son dos banditas, se van plegando, sí, para formar la figura como un tubo. Uh-huh. Tenemos un extremo cefálico, un extremo caudal, y el defecto ocurre cuando estos extremos no hay un cierre, no hay un desarrollo completo, y de ahí ya viene toda la gama de defectos del tubo neural como tal. Sí, incluso se ha postulado teorías para cierres, diferentes puntos de cierre que son, uh-huh, hipótesis, y de acuerdo a esos puntos de cierre que van en todo el eje de lo que es el cerebro y columna, pues se clasifican diferentes defectos de tubo neural, efectivamente, de acuerdo a su frecuencia, y que más adelante vamos a explicar. Muy bien. Ahora bien, hablando de la prevalencia de estos padecimientos, uh-huh, ¿no? A lo largo de este programa, pues bueno, nos van a ir poniendo ahí imágenes, pero ¿qué tan frecuente es? ¿Cómo está la prevalencia de los defectos del tubo neural? Ok, a nivel internacional hay una frecuencia estimada de 1 en 1,000 recién nacidos, pero recientemente se han hecho estudios en que nuestra población es más frecuente. En nuestro país se habla de una frecuencia de 1 en 700, entonces, uh-huh, es una frecuencia alta. Alta. ¿A qué se debe de esto? Pues muchas regiones de nuestro país se ven influenciadas
aspectos de nutrición, o sea, la mujer no se alimenta adecuadamente, y por lo tanto a un estrato socioeconómico bajo, estados de marginación. Entonces esas son las poblaciones más vulnerables a presentar este tipo de defectos de tubo neural. Son muy frecuentes y lo importante aquí es que hay el aspecto preventivo, ¿no? Ok, ahora bien, a nivel nacional se lleva un registro, ¿no? Un registro que, si mal no recuerdo, en 1993 creo que surgió esta vigilancia epidemiológica de los defectos del tubo neural. Sí. Pero sí hay un registro nacional, ¿no? Porque dada la magnitud empezaron a ver que es alta la prevalencia, la incidencia de estas enfermedades. Y entonces, como todo, es importante tener un registro. Tenemos cifras. En Oaxaca sabemos cómo están estos padecimientos, no hay un registro como tal a nivel local. A nivel nacional sí hay un registro, se llama el RIBEMS. Sí. Lo que hacen estos tipos de registros es estudiar la frecuencia de determinada en este tipo de malformaciones y cómo van evolucionando a través del tiempo y de esa manera buscar factores etiológicos y factores también preventivos. En Oaxaca, mire, la institución en que yo trabajo, realmente le podría decir que de mi consulta el 30% son defectos de tubo neural. Entonces estoy hablando, no le puedo decir exactamente una frecuencia en el estado, pero sí es demasiado frecuente en nuestro estado, por las características que le mencionaba, ¿no? Que son poblaciones muy lejanas. La alimentación no es adecuada, son embarazos no planeados, hay pacientes que tienen padecimientos crónicos que también influyen en el desarrollo del tubo neural, en la neurulación. Pues si me lo permite, doctora Carla García, al regreso hablamos de estos factores de riesgo, quienes pueden desarrollar estos padecimientos. Vamos a un breve corte y continuamos en nuestro programa médico de cabecera.